Y buenas a todos, aquí WillyRex comentando y como estáis viendo estoy con la parte número 2 de Destiny. Y este es mi personaje y os comenté en la parte número 1 de la beta que hay actualmente que iba a intentar jugarlo en directo, pero finalmente pues no pude tras varios intentos ya que es bastante difícil configurar la capturadora. Entonces voy a decidir que de momento voy a subir la parte número 2 que voy a grabar justamente ahora para que veáis cómo es, ya que tiene bastantes cambios respecto a la alfa. Y además aquí puedes jugar bastantes, puedes subir creo que hasta nivel 8 en la beta y tienes varias misiones iniciales que sobre todo tienen una especie de enlace y también una especie como de, digamos que de historia, porque es como el comienzo. Así que bueno, ya sabéis que somos guardianes ahora mismo y estamos aquí para defendernos de la oscuridad. Y lo que voy a hacer es, estoy ahora mismo en la ciudad, es decir, en la ciudad donde puedes verte en tercera persona, puedes sentarte, puedes bailar con otra gente. De hecho, si veis por aquí, a ver, no, qué raro que no haya visto a nadie. El caso es que también puede haber más gente. Con este botón se saluda, en plan de ¡oh, capitán! Con este botón se saluda y podemos hacer un montonazo de cosas más, sobre todo verte en tercera persona para ver cómo es tu equipación y cómo te ven los otros personajes. Así que voy a hablar con este tipo, que es el que es el de mi raza, y me dice que, bueno, me va a dar esta armadura y de los 50 minerales que habéis visto ahí, eso es dinero que vamos a utilizar posteriormente pues para comprar cosas o para incluso desencriptar algunos objetos que nos van a dar para ver si son buenos o si son malos. Mi nueva armadura, equipame, me la voy a equipar. Como ya sabéis, este es el menú, nivel 17, nivel 13, 17 de, digamos que de defensa, es bastante buena, y esta tiene 23, así que nos la vamos a poner. Armas no tenemos ninguna otra nueva, pero ahora me van a dar un arma porque voy a ir al armero. Salta. Salta. Vale, vamos a hablar con este tipo. Me va a decir que qué arma quiero, ¿no? Fusil automático que lo pone arriba. De pulsos. De explorador. Que es de disparo a disparo. Y de cañón de mano. Todos tienen el mismo daño, pero esta tiene más cadencia, como estáis viendo. Así que prefiero esta. Vale, ya tenemos nuestras armas. Podemos comprar armas diferentes aquí, pero son de nivel 8. 8, tal, 6, o sea que de todas formas estas armas no son buenas, son armas de comunes, podríamos decir. Hay armas mejores que son mucho más difíciles de conseguir y son muy, muy raras, pero es entre comillas sencillo si tienes un poquito de suerte. Esta arma tiene 23, esta arma tiene 20, así que me voy a poner la de 23, que es la que me acaban de dar. Y vamos a ir a la tercera persona con la que tenemos que hablar antes de poder ir a la misión, porque la misión va a tener que ver con justamente donde lo hemos dejado, que nos hemos subido en una nave, según visteis en el episodio anterior. Y ahora vamos a ir hasta... salta por aquí. Vamos a ir hasta que podemos, creo que, recoger información sobre las naves, la nave que hemos encontrado. Así que bueno, aquí tenemos una nave. ¿Veis? Hipernave de clase Arcadia. Que esto tiene que ver luego más que nada con el multijugador, por lo que he visto. Ya que, como ya sabéis, el equipo que tenemos actualmente, este equipo, es el mismo con el que vamos a ir luego al multijugador. Es decir, si ahora mismo queremos saltar al multijugador, vamos a ir con la equipación, con este arma, con esta armadura, etcétera. Entonces, en cuanto más dinero tengas para comprarte buenas cosas o más jefes hayas matado en el modo de la historia, pues mejores armas tendrás para el modo multijugador. Así que bueno, de momento vamos a pulsar el botón del centro, vamos a darle al triángulo y vamos a ir a la órbita. ¿Qué vamos a hacer en la órbita? En la órbita tenemos la luna, que os la voy a enseñar ahora, a la que todavía no se puede ir hasta nivel... No, creo que no se puede ir en la beta, solamente podemos ir a la Tierra. Elegir destino. Aquí tenemos la torre, que es donde estamos actualmente. Esta es la antigua Rusia, la Tierra. Bueno, la antigua Rusia actualmente, luego podremos, me imagino, que manejarnos por todo el mundo. Aquí tenemos el crisol. Y aquí está la luna, que nos saldrá más adelante, vaya. La única misión que tenemos ahora para hacer es esta. Podemos hacerla en cooperativo con dos jugadores más, dos amigos nuestros o gente que incluso ahora puede ser que entre y me la vaya a encontrar. Es de nivel 2, normal, difícil, para nivel 5. Vamos a hacerla para nivel 2 porque somos nivel 2 más que nada. Y vamos a comenzar. Como os digo, te mete con gente que no conocemos. En cualquier momento que estemos jugando, el juego es multijugador. Así que va a estar súper, súper, súper bien. Vale, me encanta cómo se ve. Bueno, he puesto los subtítulos en amarillo, que quedan un poco mal las letras, pero así podéis leerlos para que, aunque no me calle yo. No puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno.
Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. Efectivamente, podemos volver a hacerlo. Así que vamos a pegarnos con todos los enemigos que va a haber aquí para intentar recoger unas piezas. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Vale, objetivo. Vale, que ya está ahí, perfecto. Tengo mi arma principal, mi arma secundaria, que es la escopeta. Y creo que este es un tío, ¿puede ser? ¿He visto por aquí un tío moviéndose? No, este es un malo. Ya sabéis que si disparamos a la cabeza salen de color amarillo y hacemos un golpe crítico y les hacemos el doble de daño. Bueno, la cabeza depende del enemigo, pero sí, normalmente es a la cabeza. Vale, pero aquí hay en el indicador que parece alguien. ¿Hay alguien por aquí? ¿Dónde puede estar? ¿Aquí debajo? ¿Eso es una cueva o qué es esto? ¿Por qué no parece que aquí hay alguien? Aparece como que aquí debajo hay alguien, ¿lo veis? Seguramente hay una cueva y podamos entrar por algún lado. Aunque también seguramente sea en un nivel altísimo. Vale. Como esto es un modo multijugador, si no avanzamos, reaparecerán los enemigos otra vez en el mismo sitio. Así que hay que ir avanzando porque si no nos quedamos encerrados. Toma, cógeme eso. Tomar por saco. Te voy a sacar la escopeta. Upa. Bueno, ha sido el mejor de mis disparos. Toma, en todo el pecho. Espectro. Escanea la nave. Me sentaré aquí mientras tanto. La biónica de la nave está destrozada, pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Increíble, increíbles las últimas transmisiones, ¿eh? Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. En los túneles de abajo. Le damos aquí. Y vamos a donde nos indiquen. Estos nos dan misiones. Bueno, ahora mismo no, pero más adelante nos van a dar misiones las balizas esas. Cógeme eso. Vale, se me ha ido un poco a tomar por saco, pero... Me encanta porque eso, está el double tap, que es darle dos veces al triángulo y hacer la animación así, que estaba en los Call of Duty antes. Hasta que algún genio se le ocurrió quitarlo en el Modern Warfare 3. Vale, nos llevamos esto. Experiencia, balas... ¿Ves? Ese tío es otro tío como yo. Es un jugador. Y le ha tocado meterse en mi partida y puedo coger e invitarle o poder hacer la misión por su cuenta. O puede pegarse a mí y nosotros hacemos la misma misión pero sin estar en el mismo equipo. O puede unirse a mi equipo, así que... ¡Ostras, Julián! Vale. ¿Aquí hay alguien? ¿No? Bueno, pues no. Voy a tumbar... ¡Wow! Un espectro. Es el mapa de toda la zona. Mira, un tío nivel 4 ahí. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Un motor de distorsión. Claro, hombre. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Vuelvo al muelle 3 y consigo un motor de distorsión. Claro, hombre, de distorsión. Digo, ¿qué voy a hacer hoy por la mañana? Vamos a coger un motor de distorsión. ¿Por qué no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Venga, pues cojámoslo. ¿Me he quedado sin balas o por qué he dejado de disparar? ¡Oh! ¡Madre mía! Eso sí que es una buena granada. Espérate. Saco el lío. En toda la cabeza. Vamos. Vamos. Vale, progreso del grimorio. Aquí veo a alguien moviéndose. Son malos también, ¿no? Sí. Muerto. Quédate en la cabecilla. Que salga. Que salga así. Ahí está, 53. Escoria. Muerto. Es como te sigas escondiendo, te vas a pillar, ¿eh? Muerto. ¿Quién queda?
Muerto. Ah, mira, aquí hay hojas. Hojas de girometal. Me las quedo. Luego todo esto imagino que será para construir armas y armaduras. Como en cualquier juego de este estilo. Vale, por aquí. Bueno, juego de este estilo que nunca ha habido ningún juego de este estilo, pero más o menos. Avanzamos. A ver con qué nos encontramos ahora. Mira, un baúl. Oh, vigilante, esto que son unos brazos. 13, 18. Vale, algo mejor que lo que tengo aquí. No, no, no. Vale. Vale, ya estamos aquí. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya, está en poder de los caídos. Está en poder de los caídos, dice. Espero que estés listo para esto. Vale, si mueres en esta zona de reaparición limitada, tienes que volver a hacer la zona desde cero. ¡Sorpresa! Madre mía, podía haber latido ahí la granada. Vale, espérate un momento. Vamos. ¡Uf! Vale. Vale. Ya, todos tranquilos, muertos. ¿Habéis pillado? Sí, vale. Está en las paredes. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Puedo acabar con él, puedo acabar con él. A lo mejor no, a lo mejor no. Vale, vamos a matar a este bicho. Primer jefe que nos encontramos. Me encanta porque el mando de la Play 4 se me pone de color rojo la luz cuando me queda poca vida. Entonces como estoy jugando a media oscuras, se me pone toda la pantalla roja y todo. Vale, salen más enemigos. Estos de a pie. Esto suele ser para que tengas munición suficiente. Vale. Vale. Perfecto. ¿Cómo se llama este hombre, por cierto? Rixis. Uf, vale, 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 vale. ¿Dónde habéis salido vosotros? No me puedes dar. Me voy a jugar, me voy a jugar. Voy a salir a por ti. ¡Espartano! Buah, chaval. Vale, mira qué de cosas me han dado, ¿ves? Eso de que me han dado encriptado es para desencriptarlo y que sea una super arma. Quizá afecte a los caídos. Y hemos conseguido un motor de distorsión. Podremos ir a combatir a la luna. Debes hablar con el orador. Hablar con el orador. Vamos a subir esto aquí. Vale, pulsas en el aire dos veces y vuelas. Efectivamente, vale. Y el otro ha sido una armadura que vamos a ir ahora a desencriptar. Aquí te ponen las estadísticas. Y... vale, recompensas, 18 bajas precisas, triángulo. Vale. Perfecto. Uf. Pues la verdad es que me gusta, me encanta este juego, en serio. Oye, este sí que le voy a echar horas a este juego. Muchas, 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 muchas. De hecho, nunca había echado tantas horas. O sea, le he echado más horas a la beta y al alfa de este juego que a muchos de los juegos que han salido este año. Juegos completos, vaya. A ver qué nos encontramos ahora. Esa es la torre, esta de aquí. Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla
que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Espero. Espero yo también. Lo hice. Estoy seguro. Pues está bien. Porque esta es una de las partes más importantes. Porque bueno, es el comienzo y te explican por qué eres un guardián y cuál es tu objetivo aquí. Luchar contra la oscuridad y todo eso. Así que vamos a dejarlo aquí, creo yo. Ya en el siguiente episodio desencriptaremos lo que hemos encontrado. Y nada, si os ha gustado este vídeo y demás, si queréis que siga subiendo este episodio, esta serie al canal, pues simplemente decídmelo, puntuar el vídeo. Y nada, para no perderos ningún episodio, pues suscribiros si no lo estáis aún. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.